Hola a todos, Nico Chasco aquí en un nuevo gameplay, en un nuevo juego. Y estamos aquí en Billy Hatchet and the Gianek, el juego de Sega para computadora. Dicho esto, vamos a empezar. Apretamos Start y suena el pollito. Lo apretujé. Ay, perdón, chicos. Tengo drift en el joystick y entonces hace esas extrañas. Ahí, New Game. A, iniciar. Modo historia, modo batalla o modo opciones. A ver, ¿qué hay en opciones? Podemos cambiar el sonido. No, maldita sea. Tengo drift. Vamos en medio. Bajo. No. Medio. Vamos atrás. Y vamos a iniciar el modo historia. Ahí está Billy. Ahí tenemos una cinemática. Creo que soy la segunda persona en YouTube que juega esto en español. Ahí tiene sonidito, no los escuchaba. Ahí vienen los cuervos, eran. Y nosotros vivimos en un mundo de gallinas. Ay, este CGI, cómo amo este CGI. Que vuelva este CGI a los juegos. ¡Ey, ese es Billy! Ah, cierto, en este juego Billy empezaba sin el disfraz de pollo. Este es el único juego de Billy Hatcher. Una leyenda de Sega. Llegaste tarde, Billy. Se muere el pollo. Billy vengativo. Toma, le sacó las plumas al cuervito. Evolucionó. ¿Y ahora qué? Misión 1, salva al pollo. Estoy jugando este juego en PC con un joystick de Xbox. ¡Let's go! Tengo el gatito. ¿Qué hay aquí? No puedo hacer nada. Ah, claro, me tengo que poner el disfraz de pollo. Ahí con esto giramos, con los gatillos giramos la cámara. El dios de los pollos. Soy el guardián del país de la aurora, el mundo de los pollos. Entendido, tengo que buscar un disfraz para... ¡Ay, acelera! Acelera de momento. No es muy ortopédico. ¿Me lo pasé el disfraz o no? No. Tenemos que venir por aquí. A ver, ¿dónde tenemos el disfraz? No podemos hacer nada sin el disfraz. Básicamente. Todos los poderes los tiene el disfraz. ¿Puedo subirme a esto? No puedo subirme a esto. Sin el disfraz no puedo. ¿Dónde chingados? Ah, ya está el disfraz, ya lo vi. Me es incómodo jugar con los gatillos como cámara. Yo soy más de usar el analógico derecho para mover la cámara. Quiero subir, Billy. Ahí estamos. Sonic Heroes. Es el tutorial. Siempre quise jugar este juego. Nunca en mi vida lo jugué. Quiero agradecerle al el Dallas 1999, creo que es,
que subió este juego y lo pude descargar. Y lo puedo traer hoy en PC. Para ustedes, para vosotros jugadores. No. Tengo que buscar un huevo. Un huevo. Necesito un huevo para poder aplastar a los... Está lleno de malvados. Aquí está, aquí hay un huevo. Estamos... Miren qué eficacia. Miren cómo matamos cuervos. Y pensar que encima superestar me costó un montón girar. Y aquí no, aquí es un placer. Ay Dios, qué hermoso juego. ¿Dónde había más? ¿Dónde había más? Aquí hay más. Estos son cuervos. Se llaman cuervos, tienen forma de gato, pero son cuervos. Lo ven que al aplastarlos los destransformamos y se transforman en cuervitos que salen volando. Vamos por aquí. No. Quiero empujar el huevo. Y esto no lo puedo usar. Ahí está. Estoy testeando los poderes. No sé muy bien cómo usarlo. Supongo que el tutorial me lo explicará. No te vayas, huevo, no te vayas. Venía por aquí. El pollo este inmundo. Ahí está, ahora sí. Ah, ahora sí. Entiendo, es todo un puzzle el nivel. Me caigo, no quiero dejar el huevo. Y ahora si aprieto el botón B, creo que lo hacía eclosionar al huevo. Primero quiero subirme aquí y luego vemos si eclosiono o qué. ¡No caigas! ¡Maldita sea! ¿Pero cómo se me queda el huevo aquí? Ahora. 1, 2, fuera. Y... ¡ah! Lo lancé. Con el botón B lo lanzas al huevo. Así. ¿Y con cuál lo hago eclosionar? No tengo ni idea. Por aquí que hay. ¡Hay un huevo de Sonic! ¿Cómo lo hago aquí? Ah, con esto aceleramos. Maldita sea. No me sale. Ahí estamos, me salió. Ahí está. Apretando dos veces la A hacemos un pisotón. Si salto en el momento más alto hacemos como un tornado. Y ese tornado nos permite subir mucho más alto en el salto. Venimos por aquí. No me acuerdo cómo se eclosionaba el huevo. Yo creo que era con el botón Y. Pero no. Bueno. Los... Uy, aquí es cuesta abajo. Uy, ay. Dejé algo por la derecha, una moneda dorada o algo así. Estamos a estos cuervos. Y seguimos subiendo. Aplastamos más cuervos. Tengo este huevo supercargado, pero no sé cómo empollarlo. Cómo presionarlo. Había una forma, yo me acuerdo que jugué una vez este primer nivel. Y estoy seguro que había una tecla que lo... Bien, entendido. ¡Ay! Un jefe.
Lo vencí, lo maté. Murió. Pero ¿cómo era para eclosionar el huevo? ¿Y esto? Pero si lo estuve apretando 20 millones de veces al botón ese. A ver, vamos a hacerlo eclosionar a este, a ver. Tenemos que alimentarlo. Lo alimentamos. Aquí hay algo secreto que no sé qué es. Aquí hay más comida. Está creciendo. Y por aquí había más comida. No había más comida. ¿Esto es un pollo? Ah, no, es una fruta. Vamos. Sigue creciendo, sabio. Ah, se vuelven a generar las frutas. Perfecto. Se vuelve a generar las frutas. ¿Aquí qué es esto? Más fruta. Y por aquí más fruta. Ya pueden pollar. Ah, me tengo que quedar quieto y presionar el botón de atrás. Ahora sí. Yo no me quedaba quieto, yo lo usaba para acelerar. Entiendo cómo es la mecánica. Ahora salió el sol. Qué hermoso lugar. Qué hermoso paisaje. A ver, ¿qué nos habla el dios pollo? Un emblema, a ver, lo podemos... ¡Wow! Esto es muy Sonic. O sea, Sonic del futuro. El Sonic de esta época no hacía estas cosas. Este juego es precioso. Precioso, muy bien hecho Sega, muy bien hecho Sonic Team. Una super de... bueno, sí, le hice fatal. No me juzguen, es mi primera partida. Mi segunda partida. No tengo ni idea de los controles ni nada. Guardar. Le puse que sí. Y se me fue a que no. Nos vamos a dejarlo por aquí. Nos veremos en Disney. Yo voy a salvar esto. Nos veremos en Disney.